Hola a todos. Gracias. Un nuevo encuentro aquí en TV NCTV. Gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos permanentemente. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico de sumo interés y que ha llamado poderosamente la atención desde este domingo que aconteció el nuevo baile. Nueva vez la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, no se sabe si de Fernández o de, vaya usted a saber qué apellido le sigue, volvió a demostrar su condición de mariposita de barrio. Y de eso nosotros queremos hablar este día. Hablar para que vayamos poniendo la cosa en claro. Algo que ya los dominicanos saben, estamos ante una mujer que no tiene luces, y que siendo ya una mujer de edad, no se respeta e irrespeta la política. Pero no es la primera vez que vemos este tipo de acontecimiento. La historia registra casos de mujeres que fueron peores que la postura que asume la hoy vicepresidenta dominicana y ex primera dama, dando una muestra fiel de por qué se irrespeta a la mujer dominicana si la primera figura del palacio, que es la vicepresidenta, se respeta menos que todas las mujeres dominicanas. La desfachatez de Margarita, ¿cómo yo la comparo? ¿Cómo yo la sitúo históricamente? La postura de Cleopatra. Cleopatra fue la última gobernante en Egipto. Logró ligar con celebridades como Julio César y Marco Antonio. Desconocemos si disfrutaba de esclavos sexuales, pero las lenguas más viperinas de la época murmuran, de acuerdo a los libros, que utilizaba un vibrador hecho con un rollo de papiro en cuyo interior se depositaban abejas para estimular sus partes íntimas. Al parecer, Cleopatra era famosa por sus habilidades feladoras y sus encantos naturales. A Julio César, cuenta la historia, lo conquistó en Alejandría, escondida en una alfombra real, con un despampanante vestido que cautivó al romano. A Marco Antonio lo citó en un romántico buque, donde apareció ataviada de Afrodita, con sus siervos vestidos de cupidos. Los más chismosos cotillean que Cleopatra formó un club de borrachera con Marco Antonio. Los enamorados, según las habladurías, participaban en multitud de lujurias, orgías regias por la gula, la leyenda en torno a Cleopatra. También asegura que su secreto de belleza era bañarse en leche de burra para hidratar su hermosa piel. Algunos historiadores defienden su castidad y argumentan que su reputación promiscua podría ser fruto de una campaña romana de desprestigio maquinada por Augusto. Sea como fuere, Cleopatra fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos, dominaba varios idiomas, estudió matemáticas, filosofía, oratoria y astronomía. Las tropas romanas vencedoras invadieron Egipto en el año 30 a.C. y derrotaron a las de Antonio, tras lo cual se suicidó. Cuando Cleopatra supo que Octavio pretendía llevarla a Roma para exhibirla en una procesión de un triunfo, también se inmoló. Una de las hipótesis es que fue mordida por una serpiente venenosa. Cuando leemos la historia de Cleopatra y vemos el comportamiento barrial de la vicepresidenta dominicana, nos da vergüenza ajena. Porque cuando pasamos historia a la modernidad,
en la política y nos encontramos con una Margaret Thatcher, nos encontramos con una Indira Gandhi, con una Benazir Bhutto, o más acá nos encontramos con una Violeta Chamorro, o nos encontramos con la ex primera dama de Haití, la esposa de Baby Doc. Vemos ante la historia a figuras de primer orden que han sabido mantener la moral, los principios y sobre todo las buenas costumbres de nuestros pueblos. En la actualidad tenemos un caso que es el de la primera dama de los Estados Unidos. Fue una artista del desnudo y salió incluso en innumerables revistas mundiales. Sin embargo, después que asumió su rol de primera dama de los Estados Unidos, el comportamiento de esta mujer ha sido intachable, ejemplar, hasta el extremo que ha sido referente en el comportamiento y en el buen vestir, muy a pesar de lo que se pueda decir del presidente de los Estados Unidos de América. Cuando pasamos revista a todo lo que es el historial de los últimos 5 años de la vicepresidenta dominicana Margarita Cedeño, nos damos cuenta que estamos ante una soberana loca que no sabe comportarse, que no se respeta, que irrespeta a la población dominicana y que sobre todo irrespeta la investidura que le asiste como vicepresidenta de todos los dominicanos. El de ayer fue una muestra más de lo bajo que ha caído el pueblo dominicano y sus autoridades. Y encima de eso, de ese comportamiento descortés ante la sociedad, quiere dar clase de civismo, de política y de moralidad cuando dice que lo que está en juego en las elecciones del próximo 5 de julio es el correcto manejo de la economía y la salud de la población ante los efectos de la pandemia. Pero no fue ella ayer que bailó sus muertos. No fue ella ayer que mostró la cara menos humana. No fue ella que contribuyó con ese baile arrabalero a que se continúe el desorden y el desastre que hay. Ella que exhortó a acudir masivamente el próximo domingo a teñir las urnas del Partido Morado por el bien de la nación. Y ese es el ejemplo, ese es el bien que usted aclama, bailando como un cuerito de barrio, como una avionetica cualquiera. Oye, pero más moral tiene cualquier chivirica de un barrio pobre, de lo más pobre del país, que lo que demuestra nuestra vicepresidenta, por Dios. ¿Con qué moral usted puede vaticinar una crisis en el país si el Partido Revolucionario Moderno, PRD, hipotéticamente, como ha dicho usted, alcanza el poder, así como un gran retroceso en los programas sociales y de desarrollo por la inexperiencia para gobernar de esa organización política? Pero el comportamiento suyo desdice más que lo que pueda hacer el PRM, que aún no ha llegado al suelo presidencial. El comportamiento suyo, una y otra vez, ya reincidente, no manda un mensaje claro, señora vicepresidenta. Revísese. Mírese a sí misma. Observe su pasado y su presente. ¿O es que a usted se le olvida que el pueblo la está observando ante el comportamiento asumido contra su esposo o el que dicen que es su esposo? Asuma su rol, vicepresidenta, porque para chiviriqueo está bueno. De putas se llenó la patria. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido.
Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.